un día recibo una llamada más para otra interrogación. Esta era de Ana Belfon. Y yo fui inocentemente a ver qué es lo que quería. Entonces, me hizo un interrogatorio largo y bastante estúpido, que yo no tuve ningún remedio en hacer trizas. No tuve ningún problema para hacerlo trizas. Entonces, de repente la mujer... Ah, yo le dije a la mujer, mira, tengo un poco de hambre, déjame ir a comer aquí al lado, y yo regreso enseguida. Dice, no, si ya estamos terminando, Y de repente se levantó y dijo, está arrestado. Entonces entraron unos policías y me agarraron y me llevaron a la cárcel. En la cárcel pasé el día más amargo de mi vida. Había unos psicópatas ahí presos que juraban que cuando cayera la noche me iban a violar. ¿Le decían eso? Sí, yo digo, cuidando mi virginidad con tanto... con tanto empeño para ir a perderla pendejamente aquí. El embajador que me conoce desde hace muchos años, que fue amigo mío en otra época, llamó y ordenó que me pusieran en libertad. Y entonces yo creí que el mundo se había olvidado de mí, que yo estaba solo y que me iban a violar y así. Estuve 5 horas como 5 siglos, 5 o 6 horas como 5 siglos. Y entonces, salí yo, uno siente que el mundo se ha olvidado de uno y bueno, se lo va a llevar la trampa. Cuando salí había una manifestación enorme, ¿no? Un mongentivo enorme esperando. Bueno, y entonces esa noche hicieron un meeting enorme en mi favor. ¿Usted cree que ella sabía mucho del caso de Espadafora? No. Ahí estaba cumpliendo órdenes. Desde que me detuvieran, porque Noriega sí estaba asustado con las cosas que yo decía. Estaba bien asustado. ¿La orden era directa de Noriega? Sí, la orden era directa de Noriega. Ella es una servil. Todos los nombres que yo fueron detenidos porque había pruebas de sobra contra ellos. Y lo probaron en el juicio. Pero en el jurado había un cura de una religión de esas raras que dijo que los hombres no debían juzgar a los hombres y lo dejaron libre, pero todos eran culpables. Sí. Todos eran culpables. Investigando. Ella no estaba investigando nada, ella estaba cumpliendo órdenes de que investigaran a mí. Eso es mentira, eso sí lo pongo, eso es mentira. Ella cumplía órdenes porque ella era servir a los militares. ¿Cree que todavía puede cumplir órdenes ahora de Martinelli? Ah, puedes tener absoluta seguridad. Hay que creer de ella cuando dice que va a respetar la Constitución. Todo eso es mentira. Ella no va a respetar nada. Ella va a obedecer órdenes del imbécil este que tenemos de presidente. ¿Cómo usted se sintió al escuchar el nombre de ella, de procuradora, y de recordar el pasado? Me pareció una cosa escandalosa. Porque todo el mundo en Panamá sabía que ella era una incondicional de Noriega. Yo no le di ningún mensaje. Yo le diría que cumpla con su deber, que recuerde lo que aprendió en la universidad y que trate de aplicarlo ahora. Yo no le tengo ningún rencor a ella ni a ninguno de ellos. Ya eso es historia. ¿Vio el periódico? Sí. ¿Qué recordó cuando vio esa portada? Oye, un recuerdo muy amargo. Cínica, que es. Un poco de mentiras que dijo allá. De que ella no lo persiguió, No me persiguió.